Hermano, hermana, soy César Augusto Calderón Caicedo y quiero retomar con todos ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy. El Evangelio del día de hoy es de San Lucas en el capítulo 5, del 33 al 39. En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los letrados: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Los de los fariseos también, en cambio los tuyos, a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿creéis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lleven al novio y entonces ahí deben de ayunar todos sus amigos. Y añadió: ¿esta comparación es igual? Como cuando alguien no puede cortar una pieza de un manto nuevo para ponerla en un manto viejo, porque se entorpece lo nuevo y la pieza se echa a perder. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se revientan los odres, se derrama el vino y entonces se entorpecen los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre en nuestra vida, hermano y hermana, queremos vivir del pasado, vivir de todas esas ataduras que muchas veces no nos dejan ser felices. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, vemos en nuestra vida que los momentos que pueden ser felices no son felices porque muchas veces nosotros estamos llenos de muchas cosas vanas, de muchas cosas negativas en nuestra vida? ¿Cuántas veces, hermano y hermana, vemos en nuestra vida diferentes motivos por los cuales debemos de ser felices? Pero muchas veces pareciera que nos obsesionáramos por las cosas negativas, por lo malo. Escuchemos, alrededor de nuestra vida hay momentos amables, felices, momentos que nos deben de llenar de alegría. Si en este momento, hermano, hermana, estás deprimido, te quiero invitar a que le digas al Señor: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero, Señor, que a través de tu amor, de tu misericordia, pueda encontrarme personalmente contigo, íntimamente contigo, y puedas restaurarme de todas esas angustias, de todos esos momentos difíciles que sé, Señor, van a salir al paso y se van a vencer porque tú estás conmigo. Hermano y hermana, entrégale todo al Señor en el día de hoy para que el Señor haga la obra en ti y puedas restablecer, puedas renovar y ante todo podamos restaurar nuestra vida en una vida de fe, de armonía, de amor y de paz, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios te bendiga, hermano, hermana, en este día. Soy César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870, con este mensaje de aliento y de gran bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a este perfil donde estás escuchando esta reflexión. Suscríbete, activa la campanita, dale un me gusta y por favor coméntanos, también deja un comentario. Escríbeme al 311-778-4946. Dios te bendiga en este día.